Fueron halladas tus palabras y yo las comí, y me fueron por gozo y por alegría de corazón. Esta fue una declaración de Jeremías, y es también la nuestra. Tenemos la misma necesidad. Revivados por su palabra, pretende hacernos encontrar todos los días con la palabra de Dios y en ella encontrar alimento, fortaleza, alegría para la vida. En nuestra caminata por las páginas eternas de la Biblia, hoy nos detenemos en el capítulo 35 de Jeremías. Pero antes pedimos la bendición de Dios. Señor y Padre nuestro, gracias porque podemos meditar en tu palabra. Bendícenos para que la entendamos y bendícenos para que la practiquemos. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. El capítulo 35 de Jeremías hace un extraño contraste y una extraña historia. Nos habla del ejemplo de los recabitas. La palabra del Señor vino a mí, Jeremías, en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá. Ve a la familia de los recabitas e invítalos para que vengan a una de las salas de la casa del Señor y ofréceles vino. Entonces fui a buscar a Jasanías, hijo de mi tocayo Jeremías, y nieto de Jabasanías, y a sus hermanos y a todos sus hijos, y a toda la familia de los recabitas. Versículo 4. Los llevé a la casa del Señor, a la sala de los hijos de Hanán, hijo de Igdalías, hombre de Dios. Esta sala se encontraba junto a la de los jefes, que a su vez estaba encima de la de la Maseías, hijo de Salún, guardián del umbral. Les serví a los recabitas jarras y copas llenas de vino y le dije, beban. Versículo 6. Ellos me respondieron, nosotros no bebemos vino, porque Jonadab, hijo de Rechab, nuestro antepasado, nos ordenó lo siguiente, nunca beban vino ni ustedes ni su descendiente, tampoco edifiquen casa, ni siembren semilla, ni planten viñedo, ni posean ninguna de estas cosas. Habiten siempre en tiendas de campaña para que vivan mucho tiempo en esta tierra donde sean extranjeros. Versículo 8. Nosotros obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, hijo de Rechab, nuestro antepasado. Nunca bebemos vino, ni tampoco lo hacen nuestras mujeres ni nuestros hijos. No edificamos casa para habitarla, no poseemos viñedos ni campo sembrado, vivimos en tienda de campaña y obedecemos todo lo que nos ordenó Jonadab, nuestro antepasado. Pero cuando Nabucodonosor, rey de Babilonia, invadió esta tierra, dijimos, vamos no a Jerusalén para escapar del ejército babilonio y del ejército sirio. Por eso ahora vivimos en Jerusalén. Entonces nos encontramos con personas, con familias que no habían tenido las oportunidades que tuvo el pueblo de Dios, pero que sin embargo eran fieles a algunos principios dentro de lo que alcanzaron a conocer. No es el tema de hoy, podemos en algún otro momento hablar del tema. En la Biblia usted va a encontrar que hay jugo de uva sin fermento que las personas ingieren, pero la Biblia condena el uso de las bebidas fermentadas con alcohol porque violan el cuerpo que es templo del Espíritu Santo y porque además dañan y lastiman nuestro cuerpo. Así que ellos tenían ese principio de las Escrituras que el dueño y el autor de la vida había aconsejado a través de la Biblia y aunque ellos no tenían todo el mensaje, sin embargo, respetaban y vivían ese principio. Dice que cuando Babilonia atacó, ellos decidieron venir a vivirse a Jerusalén. Se juntaron con el pueblo de Dios e incorporaron algunos principios del pueblo de Dios a su vida, sin tener toda la identidad, sin tener todos los conocimientos,
estaban dispuestos a practicar los principios que alcanzaron a conocer. Dice versículo 12, entonces la palabra del Señor vino a Jeremías, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, ve y dile a toda la gente de Judá y Jerusalén, ¿no pueden aprender esta lección y obedecer mis palabras?, afirma el Señor. Los descendientes de Jonadab, hijo de Recab, han cumplido con la orden de no beber vino y hasta el día de hoy no lo beben porque obedecen lo que su antepasado les ordenó. En cambio ustedes, aunque yo les he hablado en repetidas ocasiones y de hecho el Señor levantó muchos profetas para transmitir su mensaje, aunque les he hablado en repetidas ocasiones, no me han hecho caso. Además, no he dejado de enviarles a mis siervos, los profetas, para decirle, conviértanse de su mal camino, enmiende sus acciones, no sigan a otros dioses para servirlos, entonces habitarán en la tierra que prometí a los antepasados. Pero ustedes no prestaron atención. ¿Cómo dice? ¿Cómo puede ser que yo que les he dado la orientación, ustedes no prestan atención? Y los otros, que no recibieron una orientación en directo, sin embargo son respetuosos, ¿no pueden aprender la lección de los recabitas? Jeremías también le dijo a los recabitas, versículo 18, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, por cuanto ustedes han obedecido las órdenes de Jonadab, su antepasado, y han cumplido con todos sus mandamientos, y han hecho todo lo que él les ordenó, así dice el Señor Todopoderoso, el Dios de Israel, nunca le faltará a Jonadab, hijo de Recab, un descendiente que esté a mi servicio todos los días. La recompensa. Entre su descendencia siempre habrá alguien sirviendo a Dios, porque siempre vale la pena ser fiel a los principios de Dios. Amigos, a veces la vida es injusta. Ni todos tienen las mismas oportunidades de estudio, de preparación, de un buen hogar, de oportunidades. Pero Dios procura dar a todos la misma oportunidad en el conocimiento de la salvación. Solo que algunos hemos tenido más privilegios y oportunidades que otros. Y eso nos hace más responsables. ¿Cómo puede ser que simples recabitas que no habían tenido las oportunidades que los israelitas tuvieron fueran adelante hacia el reino de los cielos? Sí, no es mi nombre, mi apellido, mi descendencia, mis títulos, mis estudios, lo que me hace apto delante de Dios. Es mi disposición a vivir su mensaje. Es mi decisión de vivir a la luz de lo que la palabra de Dios ha llegado a mi corazón. Por eso, yo quisiera invitarlo en esta hora a que usted y yo seamos como aquellos simples recabitas, oidores y hacedores de todo el mensaje de Dios. ¿Cuál es su decisión? Aproveche estos momentos de oración para decirle a Dios qué quiere hacer usted con los principios que provienen de su palabra.
Padre nuestro que estás en los cielos, queremos tener la actitud de los recabitas, que lo que conocían lo vivieron. Queremos conocer más de tu palabra y vivir todo tu mensaje. Bendice a todos nuestros queridos amigos y hermanos, sus sueños, sus necesidades, sus problemas, sus hijos, su familia, y que todos podamos andar en la luz de tu palabra. Te lo pido y te lo agradezco en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia, la palabra de Dios, es una carta donde nuestro Creador expresa su amor hacia la humanidad. Es una recopilación de textos que en un principio eran documentos separados, escritos por varias personas, todas ellas inspiradas por Dios. Primero en hebreo, arameo y griego durante un periodo muy dilatado y después reunidos para formar la Biblia cristiana. Está dividida en dos grandes secciones, el Antiguo Testamento con 39 libros y el Nuevo Testamento con 27. En la Biblia se desarrolla la historia de la salvación de Dios al hombre. En toda ella hay una línea conectora que une todo, Jesucristo. Es el personaje principal de la Biblia y el cual trae la revelación definitiva de Dios. Es considerada también el manual de nuestro fabricante. Es vital tener este ejemplar en casa y descubrir su valioso mensaje. Busca también en tu App Store o Play Store y encontrarás varias opciones. No olvides descargar también el aplicativo Reavivados por su Palabra y sigue la secuencia de su lectura. La Biblia es la palabra de Dios. Muchas gracias por su compañía. Nos reencontramos mañana para seguir siendo reavivados por la palabra de Dios.